Mario de Azul nos envía el siguiente video. En Campeche, una chica graba un evento impresionante y muy extraño que sucedió en el mar. Unas esferas blancas descienden del cielo y se introducen a una velocidad impactante dentro del océano. Vamos a ver lo que registró. ¿Dónde están? No digas mamadas, que ni un hijo de puta lo grabó, coño. Ahí va, ahí está. No se ve. Ah, sí, ya se vio. ¿Qué? ¡Corre! Oye, pero se está metiendo al mar. Ajá, se están metiendo. No manches, ahí hay otro. ¡Ay, corre, corre, corre! Ese está arriba, pero arriba, ¿viste? Sí, ahí, se va por ahí. ¿De dónde salen? En el agua, en el agua. En el agua, velo. ¿Pero de dónde salen? ¡Por qué, mierda madre! Es el fin del mundo. Está echando humo. ¡Ahí viene otro, mira! Lo están grabando. Están viniendo para acá, güey. Ya lo vamos a morir. Ya lo vamos a morir. Oye, qué onda. No manches. Y es espanto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es la nueva arma nuclear de Lázaro. ¡Ay, hay otro, mira! De Putin, güey. Mira esa madre. Y así, nada más así. ¿Tú ¿Lo estás grabando tú? Sí, lo estoy grabando. ¿Puedo ver? Allá, güey. Es que hace rato cayó ahí en la orilla, güey. Oye, pero se está metiendo al agua. ¿Ah? Hace rato vi que Chirito tenía fuego el mar. ¿Dónde cayó? Ese fue el que cayó. Ahí está el otro. El agua, Sean. Mira. Que te pierdes en el mar y hay pistolas que lanzan esa madre y alumbra todo el... Ah, las de bengala. Las de bengala. No, porque saldría más humo. Sí, saldría más humo. Sí, cierto. Y sería para arriba, no para abajo. ¿No? No, sí está bien, tiras, pero cae en el agua y saldría el vergazo de humo. Pero están saliendo. Vamos a la verga, se hay que agarrar en tu moto, vamos a la... Hay gente, a lo mejor es gente pidiendo ayuda y nosotros aquí diciendo que es el fin. Sí, del coño, mundo. Pero esa madre. ¿Dónde está, coño? No chingues. Habría que tener protección civil para que vean. ¿No será que sí están tirando esa madre? Sí, es cierto. La pistola, pero no les sirve la pólvora. No, no, pero si no ves ni una embarcación acá, güey, no digas mamadas. ¿Qué? ¿Y no está hondo? No está hondo igual, ¿no? Bueno. Si hubiese una embarcación, te lo. Y es que esa madre viene hacia acá, hacia el frente. ¿Quién sabe, Chan? ¿Ah? ¿Quién sabe si algo se mete en la banda? ¿Quién sabe si algo se mete en la banda? ¡Ay, un mosco! Jugando ahí en la pinche orilla. No, pero si te das cuenta, eso. Un joven, al darse cuenta de algo extraño en un vaso de agua, decide grabarlo. Jamás se imaginó de lo que iba a ser testigo. Algo simplemente escalofriante. Esto fue lo que le sucedió. Ayer en la noche herví ese vaso de agua y hoy en la mañana, no sé, apareció así como, yo no sé si se alcanza a ver, como con gusanos, como... ¿Qué es esa mierda?
En una hacienda de México, el velador vive cada noche eventos paranormales escalofriantes debido a un oscuro y trágico pasado que contiene ese lugar, ya que fue escenario de asesinatos, brujerías e invocaciones. Vamos a ver lo que vive este vigilante. Este es el documento. Bueno, yo estaba aquí jugando con unos cuates, pero yo me quedé y escuché unos ruidos que venían de aquí adentro, pero no sé qué pueden ser. Así que voy a ir a ver. Voy a inspeccionar los cuartos, voy a ver qué encuentro. Escuchando ruidos, pero no sé qué. No mames. ¿Qué es eso? No mames. Una chica al ir en su automóvil en la carretera ve algo extraño entre los arbustos, así que se detiene y decide grabarlo, lo que registra es simplemente aterrador. Este es el documento. Right there. There's more? I see you. Cameron Way. What the fuck? That's it right there, huh? What is that? It's fucking scary. In the middle of nowhere. How fucking weird. How fucking weird is that? Whoa. There's a... Whoa. El siguiente video es impresionante. En el cumpleaños de una niña, al hacerle su pastel, su familia la invita a pedir un deseo. Resulta que recientemente la hermana de la pequeña había fallecido y en su deseo pidió volver a verla. Pues su deseo se cumple de una manera aterradora, ya que en efecto su hermana regresa a verla desde el más allá. Que aunque pueda tratarse de algún tipo de cortometraje, lo que vamos a ver es sumamente impresionante. Este es el documento. ハロー。あら、どうしたの?何があったの?あ、もしもし。誰からだ?エミリーのママからよ。エミリーが事故にあったから今日は来られないんですって。大丈夫かしら? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.